Óyeme, 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 estoy en vivo, estoy en vivo, espérate que salió algo aquí que no es, ¿eh? ahí, espérate salió algo aquí que no es, ¿eh? espérate Ahora, ahora sí, <laughs> saludos a todos, eh, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Aquí a Papelones Boricua, Papelones Boricua Sé que les llegó la luz a algunos y a algunos se les fue. Eh, Valentín Torres, Bochinchero, reportándose. McFan. Gilberto Beltrán, Melba. Eh, Sonia, Josué Blas. Versión Black cow, ay señor. Raúl Dellas, desde South Carolina. Wow, Hilda Costa, saludos. Saludos a todos los que están por ahí entrando. Eh, déjame sacar esto por aquí. Entrando en la noche de hoy, pues, vamos a ver hoy qué nos trae el barco. Eh, vamos a pasarla bien. Sé que algunos no tienen luz. Algú, otros sí. Eh, así, para adelante, para adelante. Eduardo Santos, saludos desde Corozales, Eva García. Saludos desde Salinas. Ay, Dios mío. Pues, mire, usted sabe que anoche empezó el estreno de bembeteando eh, y pues lo si no si no lo vio anoche en vivo y si no lo vio por la mañanita ya no lo va a poder ver va a tener que pasar por allá al canal de bembeteando tv y pues allá eh, pueden ver el, eh, el capítulo de ayer el inicio de ayer en bembeteando tv eh, saludos también a Ben Lavoy, a Jesús is my savior, también desde el Bronx. Bueno, 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 vamos a ver. Eh, eh, recuerden que pueden también eh, ir a esta página que se llama eh, Boricuas al Garete por el Mundo. Miren por aquí, vamos a, vamos a verlo por aquí. Ahí está, miren por aquí, Mire, ahí se puede ver, Mira, eso es una bebida mira aquí hay un artículo de historia de dos bo boricuas nacidos en la luna. Ahí está, eh, Tony Trovato Por aquí también pueden verlo, ¿eh? Conociendo a Puerto Rico. Eso es este, una historia ahí que puede ir y buscarla por allá, mira. Ya, 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 ya me dio hambre, mira. Ah, ahí está. Así que puede pasar por ahí, por esa página. Ahí. Boricuas al garete por el mundo en Facebook en Facebook. Así que, eh, dicho eso, vamos, vamos por ahí. Mira, GT, GT24 y saludo. Eh, así que vamos, a, vamos allá, vamos, vamos al mambo, vamos al mambo. Eh, esta semana pasó de todo en Puerto Rico, ¿verdad? Esta semana, eh, pues salió esto de Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth que está, está que sale hasta en la sopa. Eh, Domingo Emanuel y el PNP pues le quieren hacer eh, el arancho a Elizabeth Torres porque ella según ellos no hace nada y pues Elizabeth ha respondido ayer le hice un video pero créame que es que ella Elizabeth dice lo mismo siempre y se lo juro mira por mi mamá que yo lo escuché en velocidad 2x porque era hora y media para decirte todo lo que ella hizo en los otros videos, hizo un recap y yo, no, 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 no puedo. Yo necesito bochinche. Ella dice que lo que ella dice es bochinche. Y lo que dice Melinda hizo de la boy, que no es bochinche. No sé, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa con esto de Elizabeth. También, este, pues mire por aquí el domingo y este Hasta a ver esta semana Emanuel hizo no más que nunca. Porque Emanuele. Eh, primero salió con lo de Elisa Torres Después, eh, Pierre se fue para allá, para la Madre Patria, a España, la Tío, tío. Eh, y pues él se quedó de gobernador interino. Y, eh, ahí, ¿sabes? Él, con esa cara. Ese, ese hombre parece que nunca en su vida se ha chupado un bombón, porque mira, siempre está, está más serio que el cara ahí, ¿verdad? Entonces, después de eso, desde el miércoles, pasó lo del apagón en Costa Azul, allá en Guayanilla. Primero decían que 12 horas era lo más que iba a estar Puerto Rico sin energía eléctrica. Después le subieron 12 más. Le subieron 20, a 24 horas. Después le subieron 12 más que se convirtieron en 36. Y cuando se convierten en 36 horas casi, vino un hombre llamado Kevin Acevedo. ¿Qué es ese que, que ven ahí? Aquí, sí, mírenlo ahí. Kevin Acevedo, pues, no sé, hay mujeres que lo consideran este, un hombre guapo, elegante. Y yo lo que lo considero es que el tipo lo deben de sacar de, de la posición que tiene, porque lo que dijo este hombre, yo me quedé perplejo cuando escuché lo que dijo este hombre. Y este hombre dijo lo siguiente, vamos a verlo por aquí, mire por aquí. Y nosotros entendemos lo duro que yo vivo aquí en Puerto Rico. O sea, yo desde chiquito he, he vivido estas situaciones, ¿verdad? Eso, eso no es poco común en Puerto Rico y en ningún momento me ha alegrado por eso ni nos vamos a alegrar. Lo que sí te puedo decir, que es lo que la gente dice en la calle, que el servicio está mejorando. Y no quisiera que esta situación desluzca la realidad. No quisiera que una noche de nieve desluzca una primavera hermosa. Ok. Y nosotros okay. entendemos lo duro que yo vivo aquí. Okay. Se escucha. Díganme si se escucha. Si ustedes escuchan el. Dígame si se escucha. Que no, no estoy seguro si ustedes pueden escucharlo. Ay, caballero. Así que, eh, yo no sé, verdaderamente, este hombre viene y sale y dice esta, esta barbaridad. ¿Sabe? Eh, 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 esta barbaridad que, que dice este hombre, yo digo, guau. Wow. ¿Hasta dónde usted puede, eh, verdad? <laughs> ser como que tan cabeza hueca y decirle al pueblo que ya llevaba 36 horas casi sin energía eléctrica y este hombre se para ahí con su cara de bonito y le sale y le dice al pueblo. Eh, Luma lo está haciendo muy bien. Ustedes están agradecidos de Luma. Ustedes están lindos con Luma. Ustedes aman a Luma. Y que es bueno que haya pasado esto porque los medios internacionales, CNN, el, 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 el Miami Herald, toda esa gente eh, sabe de Puerto Rico. Y yo digo, wow, pero ven acá. ¿Dónde? Este hombre debe de estar viviendo bien, debe estar viviendo como rico y toda la cuestión, porque a la verdad que decirle eso está como que no sé, verdaderamente no, no sé en qué en qué cabeza cabe lo que está dice este hombre, ¿verdad? Vamos a escuchar de nuevo al poeta de Luma. Uy, una noche de nieve, desluzca, una primavera. Ay, Dios mío, Dios mío, hasta, hasta nos salió poeta, nos salió poeta. Mire, y la cosa es que este hombre es hijo de un productor, viendo ayer a, a Yela la Comay, ¿verdad? Lo que se pudo ver de la Comay. La Comay eh, sacó a la luz que este muchacho es hijo de un reconocido... Este, Hombre que debe tener el chavo. O sea que esa carita de guainabito o lo que sea, pues este hombre jamás en la vida. Yo me imagino que le ha faltado hielo. Eh, que le ha faltado comida. Eh, tú sabes, nació en cuna de oro. Y él viene a decir ahí toda esta cuestión. Yo digo, wow, la verdad que este hombre, eh, no sé, no sé. Eh, Así mismo, Valentín. Tú tienes toda la razón. Miren lo que dice Valentín por aquí. Valentín. A ver, ay, contra se me va. Espera, espérate si esto está. Aquí está, mira, mira. El problema no es. Eh, ah, espérate, Ajá, ¿Dónde estoy? Ajá, aquí está. El problema no es lo que dijo, sino en qué momento lo dijo él. Ya usted sabe. Eh, eso es lo que digo yo también. Haberlo dicho en un momento donde hay gente que se le ha dañado las carnes, la, la comida, eh, han tenido que buscar este, de donde no hay para a lo mejor compla, comprar un generador eléctrico. Eh, está del cara, ¿verdad? Y después se echa la culpa a Luma, le, Luma echa culpa, eh, la, la energía, este, la, la autoridad le echan culpa a Luma, salió Jaramillo. ¿Sabe? Que a Camillo le gusta la, la cámara y los micrófonos y sale allá también, siempre diciendo la misma cosa. Pero en vez de hablar del pasado, ¿por qué no se juntan y todos piensan en un futuro? Ver al futuro que es, se puede mejorar en esta infraestructura que está pegada con chitle y como dicen por ahí con saliva también. Y llevarla. ¿Verdad? Todo este cableado y toda la cuestión, los postes, arreglar todo eso, ¿verdad? Es lo, lo, lo que sería bien. Y se habla, ¿verdad? Josué dice por ahí de, tiene placas solares hasta en los calzoncillos, así mismo. Eh, y hay gente que puede costear las placas solares, pero hay otros que no, porque también es un gasto fuerte eh, las placas solares. Así que, también. Lo, lo lindo de, de, de todo esto es que salió Pierluisi y mientras tanto estaba en España. Y yo me lo imagino así a Pierluisi. Así estaba Pierluisi Luis allá en, en, <laughs> en España mientras el pueblo estaba sin luz. Así estaba Pierluisi, Luis feliz de la vida. Así que vamos, vamos a ver qué pasa, pero hoy. A, hubo gente que le llegó la electricidad. ¿Sí? Le llegó la electricidad, pero se le fue. Y vamos a ver a Jeremy Ortiz de Telemundo hablar con uno de la el, con un portavoz de Luma, de tantos, porque tienen un montón, lo que se ve. Vamos a reviso verlo, pues. eléctrico. Hace unos minutos, las redes sociales se han encendido con personas que alegan les llegó el servicio, pero se les acaba de ir nuevamente. Para conocer cómo van los trabajos de recuperación a esta hora, nos conectamos con José Pérez, director de asuntos externos de Luma. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes para ti, Jeremy, para todos los televidentes de esta hora. ¿Cuál es la información más actualizada? Porque como mencioné, hay gente que dice que se le volvió a ir la luz. Sí, mira, es una situación que es parte de la restauración del sistema como estamos eh, haciendo desde el, desde el jueves para acá. Eh, lo que ocurre es que puede llegar unas ciertas horas pico, eh, que pueda haber una intermitencia que debe de ser relativamente corta para la que ¿verdad? para poder suplantar la demanda que está ocurriendo en el sistema ahora. Relativamente. ¿Ve? Él dice lo que casi siempre dicen, ¿verdad? Cuando pasan estas fallas de energía pues que el sistema pues está débil y todo eso, pero Wanda que decía que el sistema estaba robusto y, y toda la cuestión. Pero entonces, siempre te dicen, ok, porque llega la hora pico y todo el mundo está usando la energía y pa y se va y el sistema se protege y toda la cuestión. Sigamos escuchando. Este corta significa que, porque eh, este no, no debe, caos... No, debe, no, deben de, no deben de durar horas, ¿verdad? Debe, confiamos que sean una intermitencia relativamente corta, ¿verdad? Eh, no, no debe de pasar eh, unas cuantas, posiblemente menos de, de horas, ¿verdad? De que, de que vuelvan a restablecerse el servicio las personas que ya lo han tenido y que se continúe con la, los nuevos clientes que se están eh, que están ingresando al sistema. Bueno, pero lo que sucede es que ya hay gente que dice que está horas sin servicio nuevamente. Eso me gustó de Jeremy, que no se le quedó callado y le dijo, pero ven acá, pero es que no, no es lo que está pasando porque hay gente que está, hacen horas. Que se le fue la luz de nuevo y no le ha llegado, mientras otros tampoco le ha llegado eh, la luz. Aquí alguien de que esté en Puerto Rico le tiene luz en este momento o le llegó o, y se le fue o, ¿verdad? ¿O cuántas horas hace si, este que está sin luz este, que se le fue de nuevo, porque ellos dicen que no, prácticamente unas horas, pero las horas ellos no dicen si una, dos, tres, ¿no? Hora pues pueden ser horas. Por eso no debe de durar más, muchas horas. No, no debe, debe de pero está ocurriendo. Ahí está. ¿A puede, qué se que debe? Ocurre, claro, puede que ocurra en ciertos lugares que una intermitencia debido a la restauración que se está haciendo del servicio. Es un sistema muy frágil que ocurrió, ¿verdad? Una, una situación muy fuerte como todo el mundo conoce. Eh, la, eh, ingresar la cantidad de carga que está entrando al sistema y la cantidad de personas que a su vez están ingresando, ¿verdad? El pico de la demanda puede que ocurra en intermitencias como la que está ocurriendo ahora. Ok. Intermitencias, pero mira, mientras tanto, Pichi dice que en, en el sur de Puerto Rico está sin luz desde las 2 de la tarde y está ahora mismo con una planta. O sea, él se le fue la luz a las 2 de la tarde y son las 7 y 17 de la noche. O sea, ya va 5 horas, más de 5 horas, que Pichi no tiene luz. Y este hombre dice, no, que son inter en horas, en horas, pero las horas para cuándo, ¿verdad? Eso significa que ya no estamos hablando Eso... de un 10% sin energía eléctrica, ¿es mayor o cuál es la actualización? Entendemos que ahora, ahora mismo debe de haber cerca de 1.2 millones de personas eh, con el servicio. Eh, van. A ir aumentando, eh, antes estaba un poco más, se había mencionado que estaba más debido a esta intermitencia que tú, que tú has ha comentado, por eso baja un poco a 1.2 millones, pero eso no implica ¿verdad? que van a seguir eh, eh, ingresando al sistema y ya mañana eh, debe de estar todo relativamente normal. Eh. Ok, supuestamente él dice que mañana va a estar todo eh, normal, así que no sé, yo no sé verdaderamente a quién traerle ya. Porque te dicen siempre, no, en una hora, media hora, va a estar el sistema a, a arriba. Entonces, todo esto fue ocasionado, alegadamente, por un switch, ¿verdad? Que no cambiaban y que hace ya 30 años que estaba obsoleto. Pero después yo vi unas fotos que al parecer lo habían cambiado hace no tanto tiempo. Que uno no sabe entonces a quién traerle. Mientras el pueblo es el que está fastidiado, sin luz, pasando necesidades. Y a mí lo que me queda de todo esto es, a mí la economía que se fastidia, porque ya más fastidia de lo que está, pues no va a estar. Pero la economía, dice, no, que si la economía se tranca, está bien. Pero a mí no me importa la economía, a mí lo que me importa es la nevera, que compraron carne. Se les dañó, ¿verdad? Los bebés con el calor que hace en Puerto Rico. Porque ustedes saben que uno hace calor, después, si uno sale afuera, vienen los mosquitos a fastidiarte. También de los pobres viejitos, ¿verdad? De la gente diabética que se tiene que, que poner este, la, la insulina. ¿Mm? Y la gente que depende de respiradores artificiales. Ya va desde el miércoles, hoy es sábado, que está fuerte, verdaderamente. Uno está al tanto tiempo sin la energía por la que usted paga, y mientras tanto, casi todos los de cada tres meses le están subiendo la energía en la factura de la luz, más y más. Y, de, y decían que no, que no iban a subir la luz, no. Pero entonces lo más de, 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 descarado de todo esto es que vi que están diciendo que esto del apagón, el que lo va a pagar es el pueblo también en la factura de luz. Pero yo digo, pero ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir exprimiendo al pobre pueblo? ¿Verdad? Está. Y después. Yo vi por ahí un artículo, yo no sé si fue el Nuevo Día, el Vocero, Metro, no sé, que decían cómo usted va a reclamarle a Luma los enseres dañados y eso usted sabe que usted lo puede hacer, puede seguir los pasos que le dicen y al final de cuentas no le pagan nada, no le pagan nada. Y es lamentable que tanto dinero que se envía a Puerto Rico para esto del huracán María, que fue el del 2017 y ya vamos por el 2022, cinco años de que pasó María, todavía el sistema esté, yo creo que está hasta peor de como estaba después de María. Así que lamentable la cosa, ¿verdad? Lamentable. Mira, por ahí Melba dice que convoquen un paro que por mi madre viajo allá. Eh, Miguel dice: Y el día que no hay gasolina, eh, Cari Lerma dice: ese charlatán de gobernador no le interesa el pueblo. Ve, mira, la diálisis, sí, diálisis y todo eso, hay muchas cosas. Vi que una persona murió incluso que trabajaba en, en energía eléctrica. Eh, y vi también esta mañana de otra persona que parece que estaba con depresión. Y no sé si fue que, ¿verdad? Cometió lo que, ¿verdad? Lo que, lo que uno no quiere que nadie haga, eh, pero también este, falleció. Y la, imagínese usted, la salud mental del pueblo de Puerto Rico, y yo diría que del mundo, cada vez está en deterioro y pasan estas cosas y cualquiera se frustra, verdaderamente, cualquiera se frustra, este... Usted darlo todo, estar, ir, trabajar 8 a 5, lo que sea, lo que usted trabaje, part time, lo que sea. Y que cuando usted llegue a su casa, pasen estas cosas y usted vea que gobierno tras gobierno, porque este no es el único gobierno que, que ha hecho estas cosas. Porque si usted, se, si usted hace un throwback, busca hacia atrás, siempre es la misma cosa. Siempre son las mismas excusas. Es todo igual. Lo que pasa es que te cambian la cara de la persona. Pero te dicen siempre lo mismo, lamentablemente. Así que, bueno, vamos a pasar ahora a, a otro tema. Vamos a, a un tema más, más light ahora. Eh, y pues... Usted sabe que están los TikTokers, los influencers y todas estas cuestiones. ¿Ves qué pasa? En Estados Unidos, yo no sé esto. Los americanos son como cada vez como que medio raro, no sé, verdaderamente yo, yo, yo no, no sé eh, esto. mire esto. Vamos a ver esto por aquí. Eso, esas personas, ¿verdad? Pues. Una, esposo, una mujer, la esposa de ese individuo que usted ve ahí, a mano derecha, pues le regaló a su marido un, mira, un, un dos para uno, ¿verdad? Un, un trío y no son los panchos, ¿verdad? Esa pareja estadounidense es famosa en TikTok por compartir las historias de ellos de que son poliamorosos, ¿verdad? Que ellos una, vamos a poner una relación abierta, ¿verdad? Entonces, esta mujer le hace ese regalo a este hombre. Y. ¿Y usted sabe por qué fue? Por el aniversario de un año de casado. ¿Qué regalo le hizo esa, esa mujer a, a su marido? Entonces. Pero algo salió mal. En ese encuentro que tuvo este, el esposo con estas dos mujeres. Eh, una de las invitadas quedó embarazada. ¿Sí? Le que, quedó embarazada, así como usted lo oye. Quedó embarazada. Entonces, ellos explican, la pareja explicó que ellos tienen una relación poliamorosa y que el tiempo que llevan juntos incluso han tenido eh, encuentros íntimos con, con otras mujeres sin que afecte su matrimonio. Pero esta vez, eh, yo no sé si ahí no hubo, ¿verdad? No se puso la cosita esa que se pone, el sombrerito, como decían en los años por allá 80-90. Eh, entonces, dice, ella, él tiene 35 años. Ella se llama Jess. Y él se llama Stephen DeMarco y pues son famosos allá en TikTok por compartir detalles de su inusual estilo de vida basado pues en eso de, de las relaciones abiertas en una entrevista la pareja explicó que tienen unas reglas para que la relación pues no se vique afectada yo no sé cómo es eso sabe porque a la verdad, que contra 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 entonces viene y dijo que ellos eh, que tiene esa regla y sobre como queríamos salir con otras mujeres. Pues, ¿qué pasó? Salieron con unas cinco o seis mujeres distintas. Tuvieron primeras citas con esas personas, con mujeres que conectaron. Yo no sé de dónde diantre las consiguieron, pero créame que <laughs> estos es americanos, estos es americanos, se las traen, ¿sabes? Eh, viene y ellos afirman que tuvieron más de 100 mujeres juntos en los últimos años. O sea, que esta gente se dedica a esto. Por lo que se ve, usted, mire, 100, 100 mujeres, más de... Pero ven acá, aquí yo lo que me estoy explicando es, y viendo ahora, que esta pareja era siempre el marido, la esposa. Y otra mujer. O sea, que no, nunca fueron dos hombres y una mujer. Y la mujer y la esposa. Ok. Bien. Entonces, yo digo, wow. ¿Cómo está el mundo? Que <laughs> verdaderamente no, 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 no sé. ¿Verdad? Eh, ¿Cómo es que hay gente así? Yo, ¿verdad? Entonces, ahora hay que ver si esta mujer, él va a reconocer el hijo, ¿verdad? Porque quedó embarazada. Así que como dice el chavo del 8, se me chispoteó. Se me chispoteó. Señoras y señores. Eh, por ahí Miguel del Valle dice que ahora que no se queje. Eh, por aquí dice Bárbara San Fiorezzo, Mira, estamos jodidos sin luz ni agua. Lares. Saludos a Bárbara. Bendito Bárbara. Está camarón. Eso está del cara. Eh, estar sin, sin agua y sin luz a la misma vez no está fácil, no está fácil. Eh, por aquí eh, dice ver, eh, eh, sí, los latinos, pero es que los dringos son peores, este Miguel <laughs> una historia que <laughs> ver, el americano <laughs> una odienda. Así mismo, Hilda, tantas enfermedades que, que hay. Eh, así que, miren, hay que, hay que, hay que señor. Mira, Willy Yada, como dice Miguel. Oye, yo sé que a ustedes no les gusta esto de Will Smith, porque ustedes me lo dejaron meridianamente claro que no sabían, que no querían saber de Will Smith. Pero ustedes vieron lo último que pasó con esto de Will Smith. Primero lo sacan de la academia, no, va, no puede entrar a, en 10 años a eso de los Óscares. Le, le tumbaron eh, lo, las películas que estaba haciendo. Entonces, Yada, vega si es mala leche esa mujer, dice que él, que cuando se casó ella lloró porque no se quería casar con él. <laughs> y también le dijo que él. Es un prácticamente un ridículo que él, por lo que le hizo a Trish Rock, por la bofetada que le dio. Así que mire, yo. Esa mujer es como Marjorie de Sousa. Definitivamente. Esa mujer no tiene estrúpulos. Así que, Will, estás bien fastidiado. Cada vez se te van a cerrar las puertas más. <laughs> Ay, Dios mío. Bueno, ya. No, este. Eh, vamos a sacar, vamos a sacar la Will de, del camino de nosotros de acá. Eh, vamos ahora hablando de estos de influencer. ¿verdad? Usted sabe que esta semana, Paquito de Hacienda, Paquito Jordan, eh, pues agarró al primer influencer en Puerto Rico eh, por evadir contribuciones. Ellos ya lo habían dicho hace como un año atrás, año y pico, pero pues. Como en Puerto Rico hablan, hablan y hablan y nunca hacen nada. Y usted sabe, la gente alguna no paga contribuciones. Y a la larga, pues cogieron a este muchacho que se llama Waldis of the Road aquí en YouTube. Y pues tiene ciento sesenta y pico de mil de seguidores. El hombre tenía, tiene negocios, tiene como dos negocios. Este, pues hacía estos videos y pues alegadamente lo que dice Paquito es que, pues, no estaban pagando las contribuciones y, pues, también cayó su esposa. Y su esposa debe haber caído porque me imagino que es que ellos llenan eh, planillas juntos ¿verdad? En, eh, y no las llenan separados. Parece que las llenan juntos y ahí fue que, si la llenan juntas, pues también la esposa cae en esto de evadir Hacienda. ¿Qué pasa? Pues pasó esto, los arrestaron, pagaron este. Eh, la, un poco de la fianza y pues el caso se verá. ¿Pero qué pasa? Apareció este hombre que va por ahí, Molusco. Molusco, rápido dijo, ra, fueron a buscar, dicen influencia en Puerto Rico, rápido buscan a Molusco, tú sabes, Molusco, el número uno, ¿verdad? Porque pues hay que, hay que aceptarlo. Molusco es el número uno, si, si nos ponemos a ver. Eh, ¿Qué pasa? Pues Molusco Rápido aseguró que él está al día con Hacienda y que por eso él puede ser un bocón. Porque él está al día. Eh, por si acaso, yo también estoy al día. Yo no estoy al día con Paquito. Yo estoy al día con Tío Sam. Sí. Tío Sam, usted sabe que Al Capone, para todo, eh, que era un. Eh, un, un ampón de estos, eh, bien famoso, pues, que era gangster, ¿verdad? Eh, a él nunca le probaron nada criminal, pero lo agarraron por las planillas y por eso fue que cayó Al Capone. Pues entonces Molusco eh, reaccionó a este caso del influencer. Eh, él dijo que él está al día, al día, al día, al día que él está más que claro como el agua, dijo, y cito lo que dijo Molusco. Claro, mira, yo siempre he dicho que yo para poder ser bocón y poder ser tan vocal y expresivo y frontal, de la manera que soy en cada situación de Puerto Rico, como lo he hecho durante años, pues yo quiero estar siempre claro con Hacienda. O tú crees que Hacienda no verifica. Buscate el nombre de Jorge Pavón a ver cómo está ese pana. Yo imagino allá, Paquito. Eh, Checa a molusco. Checa a molusco. <laughs> Vamos a agarrar a la molusco. <laughs> Dice, ¿tú crees que eso no sucede? ¿Ah? Dice, claro que sucede. Y para eso, tenemos que mantenernos línea independientemente si eso pasara o no. Hay que siempre estar al día. Y claro, Hacienda. Dijo el molusco en el programa de la Comay, fue donde dijo eso. Entonces, esta semana, pues ya usted sabe lo que pasó con este hombre, y mira, y van a seguir y que buscando, que tienen ya fichado a dos o tres de estos influencers, así que, mire si usted monetiza canal de YouTube, si usted monetiza este Instagram, si usted monetiza Facebook, si usted monetiza este, eh, ¿qué, ¿qué es lo otro que hay por ahí? TikTok, si usted hace dinero en redes sociales, o usted tiene un trabajito por el lado, ¿verdad? Como hay gente que tiene trabajito por el lado. Mire. Paquito lo está velando, ¿sabes? Paquito lo está velando. Y mire, que Paquito está guapito porque los otros días fue allá jugando pelota dura y estaba guapo, ¿sabe? Así que vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa con este caso? Y si vienen más casos de de, 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 de influencer, ¿verdad? Mira, gloriamente dice Will, deja esa mujer que no te conviene. <laughs> Ay, Dios mío. Sí, sí. mira, por aquí dice Samuel, dice, Molusco, eh, de verdad es la misma gota de agua que Juan Luis Guerra. Oye, mira, Juan Luis Guerra. A ver, ya ¿eh? Molusco, Molusco, ¿ahora ya no más? Molusco ahora se trae con papi, ¿Eh? Sí, saludos a Livia, que la veo por ahí, a Noelia Camacho también. Ah, <laughs> eh, <adiantre>, bueno, <laughs> uh, pues mira, más dice así, es ¿eh? el capón murió en la cárcel mientras extinguía una pena por evasión de impuestos a sí mismo. Así que, mira, Miguel del Valle dice que yo soy el próximo. No, 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 no. Yo, yo pago, verdaderamente yo, yo pago. ¿Sabes? Eh, no soy tan bocón como molusco. Bueno, de todo porque Molusco tiene una boca que Dios se la bendiga, ¿sabe? <laughs> Molusco y Boquepiano pueden ser Ah, Boquepiano Faustomata, el, el el comediante dominicano pueden estar ahí, ¿qué sabe? <laughs> ay, señor. Bueno, pasando ahora a otro tema. Ay, Dios mío, señor, señor. Bueno, Ustedes saben que yo hice, yo hice una encuesta. Esto no se ve bien, pero yo pregunté eh, anoche. Hablo, Eso fue como a la una de la mañana casi, yo no sé. Como, a, a mí me da por poner la encuesta este, a, a, a la, <laughs> por la madrugada. Eh, pues mire, yo pregunté, ¿quién tiene la culpa de que la Comay no haya terminado el programa ayer? ¿Verdad? Y pues, yo puse Cobo, Tele 11 o los técnicos. El 19% de ustedes habían. Cuánto, ¿Cuántos votos habían ahí? 540. Vamos ¿oh? a ver cuántos hay ahora. Entonces, sí. eh, Tele 11 o los técnicos. Pues ustedes me dijeron que el 19% eh, Cobo, el 11% Tele 11 y el 71% los técnicos de Tele 11. Ok. Entonces, pues. ¿Qué pasa? Ayer, pues ya, yo no voy a poner el video aquí porque ya ustedes lo deben de haber visto un montón de veces. Eh, cuando abruptamente este Cobo estaba hablando de algo serio, porque hay que decirlo, Cobo estaba hablando sobre la situación esta de la luz y le estaba dando un mensaje a el gobernador Pedro Pierluisi. Cuando de repente, que no les digo que Elizabeth que sale donde quiera, que está, sale hasta en la sopa, pues le pusieron el audio, bueno, el video del corte que hacen ellos cuando ponen a Elizabeth Torres diciendo que si periqueros este coruto bandido, lo que sea que diga Elizabeth en ese video. Y pues la comay se escuchó ahí Jan Jan Luis empieza a reírse y la comay le dijo fuera de dijo fuera de orden este, vamos a unos comerciales, venimos rápido. Y después pasa el corte comercial. Cuando vuelve, pues nos pusieron a primer impacto. Y déjeme decirle una cosa. Cuando. Si usted escucha el video bien, usted se va a dar cuenta que tiran el micrófono. ¿Cómo tiró el micrófono? Parece. Porque usted sabe que él no es el que está dentro de la muñeca. Él está afuera con un micrófono, esté de pie hablando y con papeles de lo que está diciendo. Y se escuchó cuando tiró el micrófono. Ahí, pues, la Comay, pues, no han vuelto a decir más nada. En un video que hice esta tarde, leí los comentarios de la gente exigiendo, ¿verdad? Que dijeran algo, porque desde anoche no se sabe. El pelotadura empezó más temprano, media hora antes, después. Porque yo imagino que la gente empezó a llamar al canal a quejarse. ¿Qué pasa? Eh, yo digo, en este caso... Antes de, de, de ir al, al tema principal que es de que le dijeron a, a Cobo eh, disparatero. Mi opinión, ¿verdad? ¿Eh? Como todo el mundo opina, pues yo opino también. <laughs> Mire. En Teleón se está pasando algo. En Mega TV pasaba, pa, pasaba lo mismo. Ya usted ve que Cobo dice: Pues vamos al video y no se lo ponen o le ponen otra cosa. Y pues él se, él se molesta porque, pues, como todo profesional y exigente con su trabajo, pues a uno le gusta que las cosas salgan bien. ¿Verdad? Y yo no sé, si es que los técnicos saben, ellos deben de saber que eso le molesta a, a Cobo. Y pues yo no sé verdaderamente quién fue la persona, el técnico este. Eso, yo creo que es el musicalizador. Verdaderamente yo de televisión no sé nada. Pero yo creo que el que pone todas esas, este. Es el musicalizador, el editor, no sé, verdaderamente. Eso debe de haber una persona que es responsable de eso, de que salgan todos esos videos y, y toda la cuestión. Así que a mí lo que me está es, los técnicos están mal, están mal, pero tampoco le puedo dar la razón 100% a Cobo, porque el deber era, por lo menos, seguir el programa, porque... ¿Verdad? Uno, por lo menos yo, si hubiera sido yo, yo hubiera seguido el programa. Y después se hacía la reunión. Si hay que decir dos o tres, que me imagino que se dijeron dos o tres, pues decirla en la reunión. Y si tenían que despedir a alguien, pues mira, bótalo, ¿verdad? Porque pues eso fue inapropiado. Eh, ¿Qué pasa? Yo, si hubiera sido cobo, yo hubiera seguido el programa. Porque nosotros le debemos un respeto a ustedes, ¿verdad? Yo, yo les tengo un respeto a ustedes porque ustedes me han dado este, la confianza y el apoyo de entrar a sus lugares, ¿verdad? Y eso, pues yo lo agradezco en el alma. Y pues yo creo que cualquier comunicador, mire, si usted tiene algún problema, qué sé yo, usted vaya, ¿verdad? Y pues siga, ¿verdad? El show tiene que continuar, como dice, ¿verdad? El refrán famoso. Eh, y debió continuar. Y todavía a esta, a esta hora, pues Teleonce ni, ni Cobo han dicho nada. Deberían de por lo menos decirle al público, mira, volvemos el lunes, está todo bien, o pues, o si quieren decirle una mentira, que sí. Si, que si pasó algo con una planta eléctrica que no tenía luz, pues usted sabe algo. Pero todos sabemos que Cobo estaba molesto por, por cómo se fue el programa así de, de cantazo, de sopetón. Así que esa es mi opinión en cuanto a esto, ¿verdad? Así que <laughs> Noelia dice que yo sigo el show de Cielo y sabe es una... <laughs> Esa, ¿verdad? Esa, esa es este, mi, mi opinión. Samuel dice: La comadre solamente le decía a Pierre Lúcer: Póngase a trabajar. Eh, exacto, deje ser de tontería. También habló del poeta. <laughs> eh, Noelia dice: El Cobo se enfogó, no se fue a beber. <laughs> Ana del Valle dice que los técnicos tuvieron la culpa. Livia dice que el Cobo perdió el control. Eh, Livia dice también: De nuevo, aquí, ponerla a Elisa de el Eh. Por aquí este también... ¿Quién más? Grisel Marti, buenas noches. Eh, no tiene luz todavía tampoco a uh, Grisel. pero, ¿verdad? Que le llegue pronto. Eh, por aquí Samuel dice que los técnicos tuvieron la culpa porque no saben arreglar nada. A lo mejor no fueron a la escuela. <laughs> sí, hay, que, hay, que darle, hay que darle una, ¿verdad? Hay que darle, <laughs> hay que darle una clasecita a esos técnicos porque la verdad que, ay, Dios mío. Eh, por aquí Miguel dice: Cobo desde Telemundo hace lo mismo. Yo les digo una cosa, honestamente. Para mí que Cobo no le queda mucho en la televisión. Él filmó solamente dos años, si no me equivoco, con, con Tele 11. Y no es porque él a lo mejor no quiera seguir, pero acuérdese que ya Cobo, me imagino que está en sus setenta y pico de años. Que no es lo mismo, ¿verdad? Uno no tiene ya. Imagínense, yo tengo cuarenta y pico, y ay, Dios mío, a veces no me quiero levantar de la cama. Pero sí, este, debió, para mí debió, este, seguir el programa. Y después, pues mire, usted le dice, eh, le baja a los santos, este, le hace todo lo que le dé la gana, va, le dice estrellitas, cora, este, caracoles, lo que sea. Y pues, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasó, qué, qué dicen, ¿verdad? Porque esto es especulaciones. ¿verdad? pero lo que la lógica dice verdad es que ayer allí después de ese je, 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 de ese corte comercial allí lo que hubo fue candela candela cal, candela así que vamos a ver bueno pasando pasando entonces a... <laughs> ay mierda, que a cómo no le quedan pantyhose. <laughs> ¿Dónde las comprarán, verdad? Todavía ven acá, todavía a ustedes damas, ¿verdad? Eh, todavía yo me acuerdo que mi mamá compraba eh, esas medias, esas pantyhose eh, me harían, en las farmacias de, de los pueblos también las vendían. Verdaderamente no sé ahora dónde las venden, ¿verdad? Eh, porque pues ya hace tiempo no voy así a, a tiendas de, de damas. <laughs> vamos por ahí bueno eh, vamos a pasar con esto de que le dijeron a Kobo a ¿verdad? a Kobo le dijeron eh, disparatero entonces ustedes saben que el Nargorazi lo sé todo pues tiene una guerra con Kobo que si ellos son los mejores que ellos este, le le cogen y le ¿verdad? y le madrugan los chismes, que después como dice repite lo mismo que dice este lo sé todo. Y pues tú sabes, el, el, el juego ese de de, 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 de la tira era, vamos a decirlo así, ¿verdad? venga Baratas en Berlinton dice Melba <laughs> venga por ahí no dice que exacto, Sabrán si no tenía más bochinche. Uno nunca sabe, ¿verdad? Este, pues, ¿qué pasa? En el programa lo sé todo. Pues, mira, ¿se acuerdan de Cameron Gordon y Elizabeth Robaina? Eh, que la Comay eh, preguntó. Este, ¿verdad? Que si que no, se, que no se estaban viendo juntos en las redes sociales y toda la cuestión. Mire, yo les digo una cosa. Mi esposa y yo llevamos mucho mucho tiempo juntos y nosotros no ponemos nada en las redes sociales nosotros no tenemos fotos así juntas en las redes sociales verdad en la personal es más usted ve que yo en mis cuentas de Instagram y Facebook yo nunca me subo yo porque bastante feo que soy para que usted quiera verme a mí <laughs> ya le subo las noticias y ¿Verdad? Noticias, serias y pues a, a veces este su meme que me envían, por cierto, me envían memes, envíenme memes, me gusta, me gusta eso. Eh, y pues vaciloncitos, videos de vaciloncitos y esa es la cuestión, ¿verdad? Pero yo no estoy deponiendo mi cara ahí no, en las redes sociales para porque yo, yo no quiero asustar que ustedes cojan la... Lo, para lo que pueden coger la foto mía para ponerla... En, en un vaso o algo para que las cucarachas no entren a la casa <laughs> así que <laughs> eh, vamos a ver lo que dijo eh, acá eh, verdad eh, el y allá en lo de todo y que estaba con eh, con Juliana Vargas no sí Juliana Vargas que se llama así vamos a ver Ok, vamos a darle para atrás, porque okay, no se vio bien. Ok, mira lo que dijo, que andan disparateando por ahí. La única persona que habló de eso fue eh, Cobo. Vamos a darle play. ¿Eh? La, todas las bocas, mire. Narcodrazi tenga tenga las nalgas, ¿verdad? Porque usted, pues, usted se llama Narcodrazi, tenga las nalgas y ¿por qué no dice Cobo? ¿Eh? Diga Cobo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el miedo? Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Entonces ellos ponen ahora el video de Elizabeth cuando le pregunta ya a su hija y su nenelindo ahora, porque ustedes saben que se hizo una cirugía. Se hizo una cirugía. Que él está mira estiradito, está con, con piel de bebé. Eh, Walter Soto León. Vamos a escuchar. Ah, no. muy bien acompañada. Yo que con mi, con mi gordoncito que está altito el gordoncito, ¿eh? Para, ah, ¿sabe? le gusta, le gusta su, su gordoncito, ¿eh? ah, Elizabeth, vamos, vamos, vamos va, Elizabeth, eh, di, dile, dile de nuevo ahí, dile de nuevo ahí, Elizabeth. Ah, no hay audio, ¿No, ¿no no, no se escucha? Espérate, espérate, espérate. Deja a, ver, deja a ver si yo metí una pata aquí. Espérate, espérate. Espérate. Déjame ver si yo metí las patas aquí. Vamos a ver. Aquellos que dijeron que ellos estaban separados, hombre, no, ya está, mira, bien acompañado. Pero quién lo dijo, que, que le quedan dos recortes y que debe, se debe retirar hace rato. La propia Elizabeth Robaina calla todas las bocas que andan por ahí disparateando. Nuestra meteoróloga Elizabeth Robaina. ¿Escuchan ahora? Elizabeth, tú perrea ¿No? sola. Espérense. No. ¿Me escuchan a mí? Deje, deje, deje de, 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 de buscar el video, espérense. Buscate, espérense, espérense, espérense. ¿Cómo que no me van a poder escuchar contra? Ok, vamos a ver aquí. Ok, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ok, aquí. Ah, corazón, no lo pueden escuchar. Ay, Dios mío. Corazón, espérese, espérese. Espérese, espérese. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Okay. La propia Elizabeth Robaina calla todas las bocas que andan por ahí disparateando. Nuestra metróloga Elizabeth Robaina. Elizabeth, <laughs> ¿tú perreas sola? <laughs> no, muy bien acompañada. acompañada. Dígame si se escucha. La <laughs> técnica hey, Después me pasa como a COVID y me voy de aquí en Fogo, ¿no? Ok, ahora se escucha. Ok. Gracias, gracias. Ay, Dios mío, es que hoy estaba, estoy tratando algo nuevo y, y vamos, vamos a escucharlo desde el principio. Vamos a escuchar. La propia Elizabeth Robaina calla todas las bocas que andan por ahí disparateando. Ok, ahí pues, como ustedes escucharon pues el nalgo, ¿verdad?, que callaron en la boca y yo dije que Cobo eh, debería pues, verdad, decir Cobo si, si tiene bastante nalga, eh, Siga por ahí. La metróloga Elizabeth Robaina. Elizabeth, ¿tú perreas sola? No, muy bien acompañada. Acompañado, acompañada, muy bien. ¿eh? Así que, ¿para que... Ahí está, ella perrea, mira, acompañada con su Gordoncito. Ahí lo dio a entender. Pero yo esperaba que fuera que ellos fueran a entrevistar ahí a, a Gordon o a ella, pero no. Eh, pero mira, ahora lo que dice el narco, escuchen, escuchen bien. Ellos que dijeron. Que ellos estaban separados, no, hasta mira, bien acompañado. Pero quién lo dijo, que, que le quedan dos recortes y que debe, se debe retirar hace rato. Ah, volvió a decirle a, a Cobo que le quedan dos recortes. Pero venga acá, este, eso tú tú lo que le estás deseando ahí es que Cobo se muera al corazón así, déjate de eso, no fastidie. Con la vida de los demás no se fastidia, hijo. Pero por lo menos de pues estás obsoleto, yo no sé, algunas, bastantes insultos hay por eso de que le quedan dos recortes, mira, así. Uno nunca sabe, porque mira, tú bastante cebadito que estás, chequeaste esa presión está la demás. Así que, bueno, bueno, hay que ver, hay que ver. Así que, ¿qué pasa? ¿Verdad? Yo no sé, porque tienen una pelea. Eso a, a los de todo le conviene, porque los de todos tienen menos rating, ¿verdad? Que, que la Comay. Eh, así que, mire, pero mire esto. En algo que también la Comay dijo hace poco, preguntó también si Alexandra Lugaro y Manuel Natal estaban juntos porque se dejaron y que de seguir, que no sé. Se... Pero mire, yo le, voy, yo le tengo la prueba. De que Lugaro y Manuel Natal están juntos. Mira esto, ah, por aquí. Ahí está, Miren, salud? Eso fue de la cuenta. Ahí está, la estaban cantando cumpleaños a Natal. Bajito, bajito, se sabochorna, sabochorna de que le canten. Eh, que, eh, que no le cante más nada. Que <laughs> no le cante más nada. <laughs> ¿No se escucha? Ah, ah, apágate, ¿qué pasó? Ok, espérate. Vamos a ver Ah, qué lugar Ok, ajá 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 Vamos a ver Ay, señor Dígame si se escucha ahora A ver Dígame si se escucha Se escucha Miren si se escucha ahora. Si se escuchó. La por aquí. Gracias. ¡Ay! Gracias. vale vale Vamos a cantarle. No, 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 please. No, please. año! No, ¡Feliz! No, 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 <laughs> <laughs> los técnicos. te como la coma. Ahí. Lo que pasa es que el técnico soy yo. <laughs> pues miren. Ahí lo que me está. Miren esto. Ok. Ya lo escuchan. Gracias, Sonia. Miren esto. A mí lo que me está, voy de bochinchero ahora. Voy de bochinchero. Porque, miren esto. Saludos a Waleska Colón, a Helena Rodríguez. Eh, miren esto. Ok, ahí está el salud. Eso no se escucha, pero. Hola, ¿Qué Gracias. Miren a, a, ¿cómo es que? Ella se llama este, Victoria, ¿verdad? La nena de, de Lugaro. Eh, miren que él, ella como que le iba a decir papá. Pero como que mira a la mamá y como que se como que se sorprende y no, como que no le dice papá. Dejo, ¿qué? Ay, ¿Qué? 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 Ay, Gracias. Vale, vale, vamos a cantarle. No, please, no, please. cumpleaños Ahí va, ahí va. Felipe. Miren ahora a Valentina. Ve, ve, ella dijo pa y miró, y ahora mira para, ve, pa, ella iba a decir papá, pa". pero como que después él mira, la mira a la mai, y pues ma, pa, nue, escuchen, pa, nuel. ve, pa, nue, feliz, yo feliz. Feliz de tu día. Ahí está, están juntos y también eh, en el concierto de Cani García, él fue el que le tomó la foto, o sea, que yo creo que fue ayer, o antes, el que puso a Alessandra Lugaro en sus redes sociales, eh, puso también este una foto y él, pues, el camarógrafo era Manuel Natal. Así que ya, ya, ya usted ve, ya usted ve, pa, ya, pasándole a bochornos a. a a Manuel Natal emprendedor de restaurante ¿eh? el nono no, bajito bajito y a Alessandra Lugaro más, al, más le subía el tono <laughs> así que bueno esto ha sido todo gracias a, a, a todos estar pues, aquí conmigo en la noche de hoy mira, y por mis problemas técnicos también <laughs> saludo a todos mira por ahí gracias a Pichi Noelia Dominatruz eh, a, Lee, a Jesús Méndez desde Florida, a Elena Rodríguez, o a Lesca Colón. Eh, saludos a todos, gracias este, a Héctor Landrón que está por ahí también. Eh, a, a todos, saludos a todos. Este, gracias por dejarme entrar a sus hogares. Nos veremos en vivo eh, en Bembeteando TV el viernes que viene. Y pues aquí eh, yo los espero el sábado, si Dios permite. Y ojalá esta noche todos por fin le llegue la luz o aunque sea el agua, algo que le llegue, eh, porque está, está feo, está feo eso de uno estar sin luz y sin agua. Así que, <laughs> era este, bueno, mira Sonia, ahora yo creo que a Elizabeth los tenedores se le deben de pegar bien, ¿sabes? Porque si no tiene agua en la casa o no tiene luz, está sudada. Y eso es, hoy sí, que yo quisiera ver a Elizabeth Torre que se trate esto del tenedor para que usted vea que se le van a pagar todo. <laughs> Así que, gracias a todos este, por haber estado aquí conmigo. Dios me los bendiga, Dios me los cuide y nos vemos en el próximo video, familia. Bye.